El gol de Luquete abriendo la fecha de penal contra Lanús. Independientemente que erró el otro día, ¿no? Sí, le hizo el rebote, pero qué bien le pega. Un muy buen partido hicieron Banfield y Lanús. Seguro. Ahí arranca la jugada. Los jugadores de campo. Si Campagnolo se tuviera la fe con los pies que se tiene Luchetti, no lo hubiera echado. Llega el empate de Lanús, un muy buen anticipo ofensivo de San. Este jugador es bárbaro, ¿eh? Valery, de Lanús. Al final se llama Valery. Sí, le pregunté. Entonces no tiene nada que ver con mi compañero que se llama Valery. Cabezazo de San para el empate. ¿Cómo está San, no? ¿Cómo gritó el gol, no? Sí, está muy bien. Estaban enojados los hinchas de Banfield. Sí, pero es... Le gritaban traidor, no, estuvo un año. Traidor le gritaban, estuvo un año. Estuvo un ratito en Banfield. Mirá acá, para la pelota con el pecho, gira. Para mí fue zurdazo. No, no, si después lo vimos detenidamente. No. De lejos puede ser. Engaña de lejos. Victoria de Lanús, la quinta en la historia nada más, ¿eh? La cancha de Banfield. Acá hay un pase bárbaro de Grisales. ¿Por qué decís ojo con Newell si no decís ojo con Colón? Mirá el pase de Grisales. Newell es un equipo más duro que Colón. Colón va a estar entre los tres primeros. Bueno, acaba no alcanzan todo, gracias. De sentenciarse la participación en el reducido por no descender de Colón. Me gusta Colón. No, juega bien. Colón será rival de Argentinos el viernes. Segundo gol lo va a convertir Sebastián Romero, el Chirona. No, el Chirona no. Y la otra semana. El Rulo Romero. La otra semana Juan Colón Boca. Upa. Ahí el arquero. No, vos dijiste, el primer palo se define arriba. Vos enseñás, cuando vi ese gol, me acuerdo de vos. Gran triunfo de Tigre en Bahía Blanca. ¿Vos te contrarías? Te digo una cosa. Es Pagani, muy bien, es Pagani que lo lleva a la confusión. De que él escribe, después hablan de él. Mirá. Cuatro toques, Lázaro la va a buscar, Ayala, zurdazo y a Lázaro de zurda. Muy bien. Con el de River, compito. Sí, señor. Muy buen gran gol de Tigre, gran gol de Tigre. Con el mérito de que es un gol para ganar, el 1-0, el de River al cuarto. Claro. Qué golazo. Buen detalle. El gol en contra de Aureliano Torres. Después de Orión, que desviaba una pelota que se metía. Salcedo le agradece al cielo, pero lo hizo... Jacobo, ¿no? Pero lo hizo Aureliano Torres en contra. Sí, bueno, a veces un defensor... Este es un lindo gol, ¿eh? Salcedo, este señores, chico, este es un lindo gol también. Es la costumbre de... El de Pellerano, te digo. Está jugando bien por Romagnoli, supuesto. Sí. Fue la figura el otro día contra Newell's. Para mí, Romagnoli es de los que pueden jugar bien en cualquier lugar de la cancha. Florazio, ¿vos qué opinás? No existen los jugadores que pueden jugar bien en cualquier lugar de la cancha. Yo lo vi jugar de 4, de 8, de 5, de volante por izquierda. Por eso no trasciende tanto. Siempre lo vi jugar bien. El gol de Ábalos. Ábalos, que lo aguantó bien, la pelota. Eso es lo que pudo, cuando Racing estaba demasiado atrás y él era el único que se había sentado. Qué pelotazo es este, ¿no? ¿Era el cambio, Saba? Y sí, para mí sí. Ayer le pregunté a dos técnicos. Aguanta mucho la pelota. Sí. En estos casos hay que sacar. Hay que sacar posiciones o edades. En estos casos. Ah, bueno, eso es un tema interesante. Y un técnico me dijo algo a las 12 del mediodía y a las 10 de la noche me dijo años. Y no me había dicho que era posiciones. Es interesante acá el pase de la Gata Fernández, que según las calificaciones no tuvo un buen partido. No, pero no jugó en la Gata, pero para tuvo participaciones interesantes. Para mí no creo, tuvo participación en todo sentido, ¿no? El cabezazo de Silvera, ya estaba Martínez Guyota en el arco de Racing. Sí. Aprobó Menseguez, ¿eh? Esta prueba de jugar de local. Sí, a mí me da la sensación de Menseguez que viene de un fútbol donde se juega fuerte, pero no se pelea tanto como el argentino. Varias veces en la fricción perdió. Eso tiene una velocidad fantástica. Y una marcha que tiene todo el tiempo. Como Tinelli hizo la de Osmar Ferreira. Si no está jugando bien defensivamente. Este muchacho, las veces que entró estuvo a punto de hacer goles. Sí, todas las es un veces. Animal del área. Es una fiera del gol, ¿eh? ¿Y a dónde nace el cuarto de...? La recuperación del Chaco Rivero. Torres. No, Rivero. Ah, Rivero, perdón. Y es más, Rivero es el que tira el centro. Rivero entró muy bien. Yo creo que se equivoca Ramón, si lo pone a Rivero cuando arma el medio de tres, lo saca a Rivero. ¿Qué pasa en este momento con...? Ahí está, el rechazo de Cabral. Este es el grupo Tenaza, les están agarrando con una tenaza y cantan. Las dos horitas de entrenamiento. El gol de Romero. Entraba igual esta pelota. Ya son las dos horitas de entrenamiento, me voy, no miro fútbol. Pero aquí están apareciendo los goles de la nueva camada. Vamos a Gimnasia de Jujuy. Buen gol también, te digo. Sí.
manejaron la pelota por la izquierda. Curruchaga, ese nuevo. Carranza, la habilitación a Miranda y el toque de Miranda. Buen gol. Miranda quiso jugar. ¿Qué decías de Curruchaga? ¿Dónde está Curruchaga? En la casa.